youtube bienvenidos a otro pseudo tutorial de nicotina el día de hoy vamos a ver un par de cositas principalmente este cómo se sacan las monedas las monedas pues solamente hay comandos específicos para sacar monedas no hay moneda más rápida de sacar monedas pero pues eso es así no entonces vamos a empezar con el comando de de daily, que esto son 500 monedas, sí o sí. Todos los días, cada 24 horas. Cada 24 horas puedes hacerlo. Este, si, se, si lo haces cada 30 horas, por ejemplo. Si ahorita lo haces y después pasan 30 horas y lo, lo haces, pues ahí ya vas a perder 6 horas. Entonces tienes que estar seguro que sean cada 24 horas. Para que no te vayas atrasando en obtener estas 500 monedas. El siguiente es NW o NW, o Work. Que es trabajo. Entonces, este te va a dar variados monedas. Y esto lo puedes hacer cada hora, chicos. Cada hora. Si sí, no lo puedes hacer este, antes. Pero si sí lo puedes hacer cada hora. Entonces, este es otro comando muy bueno. Que te va a ayudar a obtener monedas cada hora. Después tenemos Fish. En mi caso, yo lo ocupo el 4. Porque el 4 es hasta ahorita donde yo voy. Sí, más adelante pues voy a seguir subiendo en las zonas. Mientras más alta sea la zona, más dinero te va a dar. Entonces aquí hay que tener. Estar farmeando cada 5 minutos. NFISH fish. Y n En su zona. Para que así lo tengan. Y bueno, chicos, estos son los cuatro comandos básicos. Para obtener este dinero. No lo pueden obtener más de otra manera. Si, ¿sí? con otros comandos. Solamente con esto. Entonces vamos a depositar. El banco no se puede hacer más grande así de la nada. Es cada cierto tiempo, te da chance de que tú puedas ingresar. Y cada vez se va haciendo más grande mientras tú más vayas ingresando. Si tú no ingresas este, lo máximo al banco, el banco no va a crecer. Entonces, mientras más deposites, pues el banco va a crecer más. Yo lo tengo en 2990 porque siempre se me olvida depositar, ¿verdad? Entonces, eh, hay una manera. De obtener más dinero que es robando. El problema. De ocupar el comando Steel N este, Steel. Es que si tú le robas a alguien. Esa persona puede recuperar su dinero. Y tienes riesgo a morir y perder todo. Porque pueden tener. Puede tener una bomba. O que te este simplemente te, te agarre la policía. Y le tengas que dar tú. De tu De tus monedas. Al otro. Entonces yo no les recomiendo que estén robando. Sin embargo, hay gente como mi buen amigo Pimberto que se la pasa intentando robar. Hasta hizo una, una cuenta este, secundaria para robar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? Entonces, estos son los comandos exclusivos para obtener dinero. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es algo muy interesante que se obtiene. Que eh, minando, pescando. Que por una parte son bolsas de materiales, caja marina y cofre de tesoros. Yo en mi caso tengo una una bolsa de materiales, dos cajas marinas, cuatro. Y dos cofres de tesoros, cuatro. Entonces ahorita lo, los vamos a abrir para ver qué es lo que podemos obtener de ello. ¿Sí? este Realmente no sé si yo pueda encontrar. Vamos a ver si podemos tener info. ítem info, que okay. es N ítem info 1021. Ok, la bolsa eh, es un loot. Alguien te lo puede dar. Tiene eh, materiales de minería, como materiales de penumbra, materiales de caverna mística y materiales del abismo. De estas tres zonas. <coughs> ok, entonces vamos a abrirla. Y me dio una barra de oro y tres minerales de oro. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Ok, ahora tenemos la caja marina 4. Este. Este también nos puede dar monedas. Eso quiere decir que estas cajas también nos pueden dar monedas. Si ustedes farmean minería y pesca en nivel 4 más, pueden obtener lo que son estas cajas y así obtener más monedas, chicos. Sí? Me da Sochen mmm, 40% y un expansor del banco. Ok, estas cajas me dan expansor. A ver, vamos a poner. Vamos a abrirlas. Necesito una llave. Ok, vamos a ver. Venden las llaves. Vamos a ver. Ncraft, craft 800. Ok, ya tengo una llave. Vamos a abrir una de las cajas marinas. Y obtuve 837 monedas. También tuve un cangrejo, un calamar, un tiburón y una mantarraya. Vamos a abrir otra. Ok, vamos a dejar esa. Y vamos a abrir. Vamos a abrir otra caja. Este. No marina. O sea, ni realmente necesitamos mucho oro. Sino esta caja de tesoros. Vamos a darle primero. Vamos a ver de qué se trata. La 1003. Eh, <coughs> Cofre de tesoros 4. Un tesoro perdido en las profundidades de las minas. Me puede dar de 400 a 1050. Me puede dar vida extra. Me puede dar un elixir, me puede dar un Haze Scroll, mina explosiva, linterna, materiales y imperium. Ok, me pueden dar todo esto. Vamos a rápidamente abrirla. A ver qué me da. Ok, me dio una vida extra, un elixir y un Haze Scroll. No sé qué para qué sirve el Haze Scroll y el, el elixir. Vamos a ver. El elixir, una potente elixir capaz de curar cualquier enfermedad. Ok, perfecto, porque a mí se me enferman mucho mis pets. Entonces, eso me va de pelos. Tipo buff, no disponible. Se venden 3000. Usable, sí. Acelera la frecuencia de las actividades por realizar. Durante 30 segundos reduce la mitad de cooldown de los comandos War, Crime, Fish y Mine. Ok, esta cosa puedo, en, en lugar de trabajar cada hora, lo tra trabajo cada media hora. O sea, dura media hora, así que nada más podría hacerlo dos veces. En lugar de, eh, de esperarme cada 5 minutos para pescar o para minar. Son 2.5 minutos, o sea, 2 minutos y medio. Entonces va bastante bien. Y una cosa bien importante, si no la quieres, si no la ocupas, pues la vendes. Y así es como tienes más dinero. Entonces ya vimos, aparte de los comandos, abrir cajas, dinero y vender ítems. También, también te da dinero. ¿Ok, chicos? Pero no vendan sus ítems nada más porque los vendan, porque de repente van a necesitar para otras cosas. Y por último, vamos a ver. <laughs> Regresó, pero sin nada. Vaya con mi pet, eh. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tiene hambre. No tiene hambre. ¿eh? Vamos a limpiarlo, a ver si quiere que lo limpie. Porque luego dice que le da frío. No quiere limpiarlo. Entonces, vamos a que explore en la 2. Y ya se fue otra vez. Ok, pues este es mi pet. Ya es nivel 7. Ya casi llega a nivel 10. En nivel 10 va a la tercera zona. que sea el volcán necesita nivel 10, el riego es del 20% y pues, obtengo un par de cosillas, ¿no? No tengo ninguna pet morada, tengo rojas y verdes. Y bueno, chicos, eso es como lo lo que co, cómo ustedes pueden obtener lo que es oro, oro digo monedas del juego, chicos. No hay otra manera de obtenerlas este el proceso es un, tal vez un poco lento, pero yo en realidad, de tal manera que lo juego, he morido tantas veces y he recupera, recuperado mi dinero fácil. este Solamente farmeando mina y, este, y pesca, así como war y la diaria. ¿sí? No, de hecho, no he vendido nada de lo que tengo. <laughs> Por ejemplo, ya tengo dos elixirs. Tengo 75 manzanas. No sé para qué diablos quiero manzanas. Tengo por aquí huevos de Willow, huevos de Garden Keeper. Tengo dos Imperium. Tengo. Mm, <coughs> no sé. Peces. Y cosas así que podría vender, pero pues no, no. No las vendo, ¿sí? Tengo matarrayas. Tengo, tengo un montón de ítems. Que realmente no. Pues no, no quiero vender. Vamos a ver para qué sirve la manzana. No disponible en tienda. Las mascotas pueden comer de esta fruta. Ok. Yo no sé si le doy al comando NFIT a la mascota. Ellos coman eso. Vamos a ver. Es que tengo muchas cosas de la primera zona de las pets una hierba medicinal se requiere para posesa de y por opción de regeneración ok go. y bueno sin más recuerda que es Shinji y nos estamos viendo pronto